one must we part, oh. No one other than she moves my heart so deeply, oh, oh. You never cease to write. Buenos días, coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, parlamentarios andaluces, Marina y Álvaro, alcaldes y candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de la comarca, concejales, concejalas, amigas, amigos, buenos días a todos. No podemos comenzar este acto hoy sin felicitar a la figura humana que mueve los hilos de nuestro mundo. Feliz día a todas las mujeres. Y aunque es un día de fiesta, no podemos olvidarnos nosotros precisamente de que además de fiesta es un día de reivindicación. Porque aunque hemos avanzado bastante, a pasos agigantados en este tema, queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Quiero desde aquí agradecer o saludar a las organizaciones, asociaciones, instituciones que trabajan en Pedrera por día a día por conseguir este objetivo. Al colectivo de Mujeres Sierra Sur, a la Asociación de Mujeres ACAPE, a las AMPA, que hacen una labor también en los centros educativos importantes con este tema, al Punto de Igualdad Municipal, con sus técnicas a la cabeza, y, cómo no, a nuestra compañera Conchi Morilla, que representa la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Pedrera. Y por ser el Día de las Mujeres, no podíamos empezar este acto de otra manera que con una mujer, con la parlamentaria más joven que ha tenido la Cámara Andaluza. Maestra de profesión, ha sido portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, es concejal en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, su pueblo natal. Ella, junto a otros compañeros, ha puesto su granito de arena para frenar en Andalucía las políticas de recortes que se están llevando a cabo en nuestro país. Ha participado activamente en la lucha por el pueblo trabajador y, sobre todo, en la lucha por una educación de calidad pública. Junto al compañero Sánchez Gordillo, en un acto de coherencia, votó en contra del plan de ajuste de la Junta de Andalucía. Les estoy hablando de la candidata número 2 de Izquierda Unida al Parlamento de Andalucía, Marina Segura. Buenas tardes, compañeros y compañeras, y amigos y amigas de la izquierda. Dice nuestro compañero y amigo y también vecino de esta zona, Antonio Romero, que las golondrinas no traen la primavera, pero la anuncian. Y yo tengo que confesaros y quiero compartir este sentimiento que estoy viviendo en estos días con todos ustedes. Tengo que confesaros que me encuentro estos días muy emocionada, porque estoy siendo testigo en estos días que estamos visitando tantos pueblos de nuestra Andalucía, estoy siendo testigo de cómo una fuerza de la izquierda, de cómo una fuerza de la indignación y de la indignidad, de la dignidad, empieza a recorrer todos los pueblos de Andalucía, levantando el vuelo y anunciando la llegada de la primavera, anunciando la llegada del cambio y anunciando la llegada de la transformación. Son momentos históricos los que nos toca vivir, son momentos muy convulsos, con momentos de mucho cambio, pero también son momentos de mucho dolor para nuestra gente. Las reglas que se diseñaron
en el 78 para decidir cómo iban a ser nuestras vidas, hoy por hoy son reglas que ya no nos sirven. Son reglas que no sirven a nuestra gente, a los trabajadores y a las trabajadoras. Y no nos sirven porque nuestra gente no tiene trabajo. 300.000 parados en nuestra provincia, en Sevilla. No nos sirven porque tener hoy un trabajo no garantiza la supervivencia. El 30% de las personas que se encuentran en situación de pobreza son personas que tienen un puesto de trabajo. Son reglas que no nos sirven porque nuestra provincia está sufriendo uno de los procesos de desindustrialización más dramáticos de toda nuestra historia, dejando a miles de trabajadores en situaciones muy míseras, en situaciones muy fastidiosas, en situaciones muy jodidas. No nos sirven porque a nuestros jóvenes, a los jóvenes, se nos está robando no solamente el futuro, sino también el presente. Porque el 60% del paro es un paro juvenil, porque se nos está condenando al exilio económico como a nuestros padres y a nuestro abuelo, y porque somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. No nos sirven porque a nuestra gente se les está echando de sus casas, porque nuestra gente ya no tiene dinero para pagar la luz ni para pagar el agua, porque nuestra gente tiene que vivir con velas y tiene que vivir, tienen que dormir juntos en los días y en las noches más frías, y porque nuestra gente y cada vez más gente está en una situación de exclusión social. El 33% de los niños ya son niños malnutridos. Y no nos sirven esas reglas porque nuestro campo está secuestrado. Nuestro campo está secuestrado por la Unión Europea, por los grandes terratenientes, por las grandes multinacionales que intentan hacer negocio del sudor de nuestros jornaleros. Mientras que nuestros pequeños agricultores cada vez más arruinados y mientras que nuestros trabajadores del campo, nuestros jornaleros, trabajando en situaciones de semiesclavitud por cuenta, a veces, muchas veces, sin cotizar y con la necesidad de mendigar una de esas puñeteras peonadas. Los trabajadores del campo lo que queremos es trabajar, pero también lo que queremos es que nos respeten. El PER, que tanto se ha hablado en estos días, es un derecho de mínimos, es un derecho que garantiza la pervivencia de miles de nuestros pueblos, de miles de trabajadores. Y nosotros, ni 35 peonas como el Partido Popular, ni 20 peonas como el Partido Socialista, ni quitar el PER, como dicen otros, ni enseñarnos a pescar, como han venido aquí a decirnos, a nuestra tierra. Nosotros, eliminada de las peonas, aumento del PFEA y un plan extraordinario de empleo rural, pero sobre todo para nuestros trabajadores, respeto y trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir en estas elecciones andaluzas. Y mientras tanto, la banca española, salió hace unos días la noticia, obtiene los mejores beneficios en los últimos 6 años, el 40% más que el año pasado. Las grandes fortunas aumentan sus beneficios un 11% y los ultrarricos crecen un 7%. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no es nuestra recuperación, es su recuperación a costa de nuestra miseria. Ni brotes verdes, ni raíces vigorosas, ni la crisis ha pasado a la historia. La recuperación es como la crisis, una pura estafa. Son cuentos y más cuentos que nos cuentan para dormir y para evitar que las golondrinas levanten el vuelo. Pero se equivocan con la estrategia, porque las golondrinas ya nos conocemos todos esos cuentos. Y porque las golondrinas sabemos que como no despleguemos las alas, las vamos a pasar muy canutas, porque viene una nueva recesión por Europa que se va a convertir aquí en España en un nuevo proceso de recesión en España,
en una crisis todavía más fuerte que nos va a traer más paro, más pobreza y más exclusión social. El año 2015, este en el que estamos, es un año decisivo, es un año importantísimo, donde nos estamos jugando muchísimo. Y como nos estamos jugando muchísimo, es un año en el que tenemos que tomar decisiones. Y la decisión fundamental que tenemos que tomar es qué es lo que queremos los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo y la gran mayoría social para nuestras vidas. Porque eso es lo que nos estamos jugando, la forma en la que vamos a vivir de aquí en adelante. Lo que nos estamos jugando es nuestro trabajo, nuestro pan, nuestro techo, nuestras libertades y nuestra dignidad. Y por lo tanto, son tiempos para mojarse, son tiempos para tomar decisiones y son tiempos para tomar conciencia. Conciencia de cuáles son nuestros intereses, porque no todos tenemos los mismos intereses. De hecho, algunos tenemos hasta intereses contrarios, porque los intereses del Banco Santander son contrarios a los intereses de las personas que le están quitando sus casas. Porque los intereses de la Endesa son contrarios a las personas a las que le están cortando la luz. Porque los intereses de los grandes terratenientes son contrarios a los intereses de nuestros jornaleros. Y porque los intereses, por ejemplo, del Mercadona son contrarios a los intereses de los pequeños comercios y el comercio local que está en la puerta de nuestras casas. Los intereses de la oligarquía y los intereses del poder económico y de esos partidos políticos que gobiernan como si fueran mandos a distancia de esa oligarquía y de ese poder económico, son contrarios a los intereses de los trabajadores, del pueblo y de la gran mayoría social. Por lo tanto, compañeros y compañeras, en esta lucha de intereses, en esta lucha de clase cada vez más aguda y cada vez más clara, hay que tomar partido y hay que mojarse y hay que decidir si uno es halcón o uno es golondrina. Cada día que pasa, un organismo internacional se cambia de bando. Hace 2 semanas, Intermón y Cáritas dijeron que la situación ya era insostenible y que de forma urgente había que cambiar el modelo. El modelo del Partido Popular, nos lo han demostrado en la práctica, no nos sirve. Es el modelo de la privatización, es el modelo del desmantelamiento de lo público, es el modelo del despido masivo de empleados públicos, es el modelo de la reforma laboral, del pensionazo, del copago, de la ley mordaza, de la cadena perpetua, es el modelo de la corrupción de las Gürtel, de los sobres, de las cajas B. Ellos dicen, Rajoy dice, que tienen el viento de su parte. No es que tengan el viento de su parte, es que ellos mismos son viento. No son viento, ellos mismos son huracán, son el Katrina, porque allí por donde pasa lo destrozan todo, lo derruen todo y no vuelve a crecer la hierba. El modelo del Partido Socialista, el modelo del Partido Socialista es un modelo que en la práctica también nos han demostrado que no nos sirve, porque es el modelo de la deslealtad, es el modelo de no cumplo lo que firmo, es el modelo de pacto pero luego rompo. Y no es de lealtad con esta organización política, con Izquierda Unida, es de lealtad con los andaluces y con las andaluzas, es de lealtad con el pueblo andaluz. El modelo del Partido Socialista es el modelo de la traición a la S de socialista y a la O de obrero. Es el modelo de los intereses de los botines y del Santander y de la Endesa. Y también, como el Partido Popular, es el modelo de la corrupción. Otros tienen el modelo de la ambigüedad, de la falta de principios y de valores. Un modelo sin contenido,
un modelo poco sólido, que nadie sabe a dónde va, que nadie sabe de dónde viene y que tiene muy poca fiabilidad. Frente a la derechización de unos, el centralismo y la ambigüedad de otro, Izquierda Unida, esta organización política, es la única fuerza política que tiene claro lo que queremos, que es resolver los problemas de nuestra gente. Y todavía más importante, tenemos claro cómo hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, compañeros y compañeras, desde la izquierda. Y yo aquí hoy en Pedrera reivindico la necesidad de la izquierda. ¿Qué es eso de que no existen ni izquierdas ni derechas? Mientras sigan existiendo ricos, cada vez más ricos, a costa de la miseria y el sufrimiento de los pobres, cada vez más pobres, seguirán existiendo izquierda y derecha. Y esta organización política no está dispuesta a dejar huérfana a la gente de izquierda de Andalucía y de nuestros pueblos. No estamos dispuestos a dejar huérfanas a la izquierda andaluza, porque son los principios de izquierda los que precisamente nos han hecho enfrentarnos a los corruptos que van con Susana. Izquierda Unida entró al gobierno por la puerta, la corrupción salió por la ventana. Izquierda Unida es la que ha hecho un gobierno, pasar un gobierno de un gobierno de los ERE a un gobierno de la transparencia. Porque son los principios de izquierda los que han hecho que le plantemos cara a los botines que van con Susana, con una ley para impedir los desahucios, que ha impedido más de 6.000 desahucios en los últimos dos años, 38 expropiaciones de uso de la vivienda en los tres años que la ley estuvo viva antes de que el Partido Popular no la llevara al Tribunal Constitucional, 2 millones de multas a los bancos por no poner a disposición de la gente las viviendas de VPO para poder especular con ellas, sanciones hasta 1 millón de euros para proteger a las personas frente a los abusos de los contratos hipotecarios y quizá aquello que ha dado la puntillita, la creación de las bases de la banca pública. Porque son, compañeros y compañeras, los principios de izquierda los que han hecho que le plantemos cara a las grandes corporaciones energéticas que van también con Susana. Los que han hecho que le digamos a esas corporaciones energéticas, quieto, que aquí en Andalucía a nadie se le corta la luz y a nadie se le quita el agua. Porque son los principios de izquierda los que han hecho también que les plantemos cara a los florentinos que van con Susana y le destrocemos el negocio que tienen de llevarse el dinero público. Y eliminemos eso que conocen como la colaboración público-privada, que es un mecanismo para financiar las obras en las cuales las obras las hace una empresa privada y las paga la Junta de Andalucía. Y con ese mecanismo, ¿saben ustedes lo que pasa? Pues que el precio de la obra, el gasto de la obra, el coste de la obra se multiplica por 4 en el coste original. Una carretera que cuesta 100 euros con colaboración público-privada costaría 400 millones de euros. Al eliminar Izquierda Unida esa fórmula de la colaboración público-privada, hemos ahorrado a los andaluces y a las andaluzas más de 3.000 millones de euros. Hemos impedido que se lleven, que se sigan llevando el dinero público y hemos impedido que sigan expoliando nuestras arcas públicas. Compañeros y compañeras, es que el problema es que sí hay dinero. Lo que pasa es que la tienen las constructoras, la tienen las multinacionales y el dinero lo tienen los banqueros. Los principios de izquierda son los que nos han permitido plantarles cara también a las grandes superficies para proteger a nuestro pequeño y mediano comercio. Los que nos han permitido plantarle cara también a los grandes terratenientes para repartir la tierra y dársela a aquellos que la quieren trabajar. Los que nos han permitido también limpiar de clientelismo y de enchufismo y de altos cargos del PSOE nuestras consejerías.
Esos principios de izquierda son los que nos han permitido defender la educación pública, la sanidad pública y el sistema de dependencia. Son los principios de izquierda los que nos han permitido crear un gobierno diferente. Un gobierno diferente al resto de gobiernos del Estado español, pero también un gobierno diferente a los 30 años de gobierno del Partido Socialista. Compañeros y compañeras, Izquierda Unida en este gobierno, en estos 3 años, no ha sido neutral. Ha sido una organización que se ha mojado, ha sido una organización que ha tomado parte y que mantenemos esos principios, principios de izquierda que son los mismos principios de ayer, que son los principios de hoy y que serán los principios del mañana. Nosotros no somos una organización que cambiamos los principios según venga el viento, ni cambiamos los principios según vengan las modas. Nuestros principios son los mismos y eso es lo que nos hace ser una organización fiable. Y ese es el problema, compañeros y compañeras, que somos una organización fiable, que somos una organización que lo que hace, lo dice, y que somos una organización que le hemos tocado las narices a los botines, a los que desahucian, a los corruptos, a los que explotan, a los que se llevan el dinero calentito, a todos esos que van con Susana. Y por eso Susana nos ha disuelto y por eso Susana ha roto el pacto con los andaluces. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no era la inestabilidad, sino era el peligro de que Izquierda Unida se convirtiera en ejemplo de que otra forma de gobernar es posible. Si con 12 diputados en el Parlamento andaluz y con tan solo 3 consejeros, nosotros hemos sido capaces de tocarle las narices a tanta gente y de ser un peligro, ¿qué haríamos, compañeros y compañeras, en vez de 2 diputados por la provincia de Sevilla en el Parlamento Andalucía, tuviéramos 10 diputados, y si en vez del 12% en el Parlamento tuviéramos el 51%? ¿Cuántos problemas resolveríamos a nuestra gente? ¿Cuánta felicidad y cuánta sonrisa devolveríamos al pueblo, a los trabajadores y a la gran mayoría social? Pero Susana, compañeros y compañeras, esta Susana no es como la de la canción. Esta Susana no tiene un ratón, esta Susana tiene un marrón. Porque convocó elecciones, rompió el pacto para irse a Madrid y en Madrid le han declarado la guerra. Rompió el pacto para tapar la corrupción de los suyos y la corrupción está hoy en el centro del debate de las elecciones andaluzas. Y rompió el pacto para evitar las políticas más de izquierda en Andalucía. Y el próximo 23 de mayo, Susana, Susana, te vas a encontrar un Parlamento lleno de izquierda que está dispuesto a hacer las mejores políticas de izquierda que han habido en esta tierra. Susana, tienes un marrón, a ver ahora cómo lo resuelve y a quién les da y qué explicaciones das a la gente. Y yo, compañeros y compañeras, voy a ser muy directa, porque creo que en momentos confusos como este no hay tiempo para la ambigüedad. Y nosotros le tenemos que decir a la gente que si lo que quieren es vivir en una provincia donde haya trabajo, en una provincia donde los trabajadores tengan derecho, en una provincia donde haya industria, donde se reparta la tierra, en una provincia donde se mimen y se cuiden a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestras cooperativas, donde se les dé crédito para que puedan crecer y puedan proliferar, donde todos los sevillanos tengamos luz, tengamos agua y tengamos comida y unos mínimos para vivir. Si quieren una provincia limpia de corrupción, tienen que apostar por la izquierda y tienen que apostar por Izquierda Unida. Hoy lo decíamos en la rueda de prensa, lo decía aquí también la compañera Irene, hoy es un día muy importante
para los hombres y para las mujeres de Izquierda Unida, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el día de Cospedal, no es el día de Patricia Botín, no es el día de la hija de la duquesa de Alba. Es el día de todas aquellas mujeres que están en sus casas trabajando, olvidadas, invisibles, no reconocidas, no remuneradas. Es el día de todas aquellas mujeres que trabajamos también en la calle, pero en condiciones muy precarias, con salarios muy inferiores a la de los hombres. Es el día de aquellas mujeres que quieren, pero que no pueden trabajar porque el 60% del paro tiene rostro de mujer. Es el día de todas aquellas mujeres que queremos ser autónomas, que queremos ser independientes, que queremos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas, sobre si queremos o no queremos ser madre. Hoy es el día de todas las jóvenes a las que nos están condenando al exilio económico. Hoy es el día de todas aquellas mujeres que ven imposible poder recibir cuando se jubilen una pensión digna, porque somos las que menos tiempo trabajamos en el mercado laboral y porque somos las que menos cobramos cuando estamos trabajando. Hoy es el día de las jornaleras, de las trabajadoras del campo, que trabajamos en situación de semiesclavitud y que estamos triplemente explotadas por ser mujer, por ser trabajadora y por vivir en las zonas rurales. Hoy es el día de todas esas mujeres. Y a todas esas mujeres, en especial, y a todas esas mujeres, yo me quiero dirigir en el día de hoy. Me quiero dirigir a todas esas mujeres con las que hemos compartido piquetes en la puerta de la fábrica, a pie de tajo, para defender nuestros derechos como mujeres trabajadoras y defender también los derechos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres, como hombres trabajadores. Me quiero dirigir a todas aquellas mujeres organizadas en defensa de la escuela pública, en las AMPAs y en otros colectivos educativos. Me quiero dirigir a todas aquellas mujeres con las que formamos cadenas humanas para parar los desahucios en las puertas de las viviendas. Me quiero dirigir a todas aquellas mujeres organizadas en la defensa de la sanidad pública, a todas aquellas mujeres que en esta zona, que en esta comarca, que en la Sierra Sur, habéis protagonizado y habéis abanderado la lucha de la plataforma por un médico 24 horas. Me quiero dirigir a todas aquellas mujeres que son las que peor lo están pasando en la crisis, en estos momentos, en este modelo económico. A todas aquellas mujeres a las que nunca hemos dejado solas y a las que nunca hemos dejado en su casa sin luz, sin agua o sin comida. A todas esas mujeres yo me dirijo hoy, a las mujeres de la Sierra Sur, ejemplo en nuestra provincia de mujer luchadora, de mujer trabajadora, de mujer valiente, de mujer con dignidad. Me dirijo a ellas y les digo que este es el momento, que este es el momento de que toda esa lucha, de que toda esa unidad en la calle, de que toda esa rabia y esa indignación y todo ese sufrimiento se transformen en votos y se transformen en votos para la igualdad. Y la igualdad solamente será posible con la izquierda. Y la izquierda solamente a día de hoy en esta tierra la representa Izquierda Unida. Hace 3 años, compañeros y compañeras, las encuestas daban Arenas como el ganador absoluto de las elecciones. Izquierda Unida dijo que íbamos a parar a la derecha en Despeñaperro y lo conseguimos, le dimos las vueltas a las encuestas. Hoy nos enfrentamos al 22M con la mejor de las encuestas. Esas encuestas que no han ocupado titulares en estos días, a la mejor de las encuestas que ha sido ocultada con una clara intención, que es la encuesta del 28 de febrero, la encuesta de miles de sevillanos, de andaluces,
de miles de personas de la fuerza de la izquierda exigiendo en Sevilla dignidad, exigiendo trabajo, exigiendo pan, exigiendo techo, exigiendo soberanía, autonomía e independencia para Andalucía. El 22 de marzo vamos a volver a dar la vuelta a las encuestas para empezar a frenar el bipartidismo, en este caso desde el sur y desde la izquierda. Compañeros y compañeras, nada está escrito. Hacen falta todas las manos. Hace falta que todos pongamos los pulsos en hora. Hace falta que todos hagamos historia, porque la historia la escriben los pueblos. Son tiempos de cambio, son tiempos de transformación. Vamos a desplegar las alas como las golondrinas, vamos a empezar a anunciar la primavera y vamos a empezar el cambio por esta tierra, por el sur y fundamentalmente por la igualdad y por la izquierda. Un abrazo, compañeros, y nos vemos el 23 de marzo invistiendo a Antonio Maillo como presidente del Gobierno andaluz. Bueno, seguimos con el acto y me toca dar paso ahora a nuestro alcalde y candidato a las próximas elecciones municipales, Antonio Nogales. Yo creo que no hay que hacer muchas presentaciones para él. Ha encabezado el cambio que ha transformado a Pedrera en los últimos 8 años, sabiendo transmitir los principios y valores de nuestra organización a todos y cada uno de los pedrereños y las pedrereñas, y sabiendo mantener unido nuestro proyecto. Por eso la Asamblea Local de Izquierda Unida ha vuelto a confiar en él para que siga transformando Pedrera junto al resto de sus compañeros. Antonio Nogales. Bueno, buenas tardes ya. Bienvenido y muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras de la comarca. Muchísimas gracias también a nuestro coordinador general Cayo Lara y a Marina, que ha hecho un discurso, yo creo que clarificador y perfectamente entendible. Ha hablado desde el corazón, que es como se entienden las cosas. Quiero que me permitáis, en primer lugar, son mis sobrinas, que me permitáis en primer lugar tener un recuerdo especial para un hombre que el domingo pasado nos dejó y que con toda seguridad estaría aquí en una de estas sillas con su mujer, como siempre, que es Manuel Cabeza. Bueno, decía que bienvenidos y bienvenidas a este acto con el que vamos a comenzar la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas del próximo día 22. Unas elecciones que se enmarcan en un año en que vamos a acudir a las urnas en 3 ocasiones y en que las 2 próximas van a celebrarse en apenas 3 meses. Las primeras de ellas, las autonómicas que vamos a celebrar el próximo día 22, como todos sabemos, han sido convocadas con un año de antelación. Tocaban en marzo del año 2016, tras la ruptura, yo creo que traicionera, del pacto de gobierno que habíamos firmado en mayo del 2012, entre Izquierda Unida y el PSOE. Un pacto que se firmó, como perfectamente ha explicado Marina, para garantizar unas mínimas políticas de izquierda, y que ha roto la presidenta de la Junta de Andalucía única y exclusivamente por su ambición personal. En ningún momento, a pesar de que se le llena la boca decirlo, ha tenido en cuenta los intereses de los andaluces y de las andaluzas. Y ha vuelto a usar, como viene siendo habitual, desgraciadamente, la mentira, el engaño y la manipulación más descarada para justificar lo injustificable. Desgraciadamente digo, y después de 30 años de gobierno socialista en Andalucía, en los que, como todos sabemos,
nos han seguido manteniendo en la cola de las comunidades autónomas de España y de Europa. Han vuelto a engañar a todos los andaluces y las andaluzas sin el más mínimo respeto. Hemos repetido hasta la saciedad, y vuelvo a decir que Marina lo ha hecho perfectamente, cuáles han sido los únicos motivos que han provocado la ruptura unilateral del pacto que se firmó y, consecuentemente, la convocatoria de estas elecciones anticipadas. Cuando después de tres años, no a los 15 días ni al mes, Izquierda Unida le exige que cumple lo pactado, empieza otra vez a verle sus contradicciones y una vez más a la hora de elegir, Susana Díaz, el PSOE en definitiva, elige a los poderosos, elige a los botín, elige a Endesa, elige a las grandes constructoras y desprecia, como siempre lo ha hecho, a los más débiles de Andalucía, a los sectores más desfavorecidos. Porque que nadie se equivoque, Susana Díaz y el PSOE no han traicionado a Izquierda Unida, que lo único que ha hecho ha sido reclamar un pacto que se firmó, es lo mínimo que se puede hacer cuando se firma o cuando se dan la mano, como dicen los gitanos. Susana Díaz ha traicionado a los andaluces y a las andaluzas, y sobre todo entre ellos a los más débiles, a los más frágiles, a los más golpeados por esta crisis estafa que se han inventado ellos mismos para recordar todos los derechos que habíamos conseguido a duras penas con la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros compañeros y compañeras. Y cuando Izquierda Unida le dijo que hay que poner en marcha la banca pública porque así lo firmamos, pero además porque es fundamental para reactivar nuestras pequeñas empresas, nuestros comercios, nuestros autónomos, nuestras pequeñas cooperativas, porque la banca privada ni siquiera les abre ya la puerta, Izquierda Unida, Susana Díaz, dijo que no. Y cuando le dijimos desde Izquierda Unida que lo habíamos firmado y que hay que poner en marcha un banco público de tierras, que nadie se alarme, sin quitarle nada a nadie, con las 20.000 hectáreas que tiene la Junta sin producir, Susana Díaz dijo que no. Hemos firmado eso porque es fundamental para darle trabajo a los jornaleros y las jornaleras que están abandonados y expulsados de la tierra. Y cuando le dijimos que hay que garantizar en Andalucía unos mínimos vitales para que la gente coma, se duche, tenga agua, luz para calentarse y comida, que es lo más mínimo, Susana Díaz dijo que no también. Y cuando dijimos que hay que parar por decreto los desahucios porque no tiene nombre que se expulse a las familias de las casas con los niños y las niñas, con los ancianos en el tiempo que estamos, y porque el único delito que han cometido es que los expulsaron del mundo laboral y no tienen para pagar la hipoteca, Susana Díaz dijo que no también. Y además se alineó con la derecha más rancia y fascista del Partido Popular y en los tribunales pararon el decreto. Susana dijo no también cuando la obligamos, después del paripé que pactaron entre ella y el PP con la Comisión de los Jerez de la Corrupción, cuando la obligamos a convocar una nueva comisión de investigación para que investigue todos los casos vergonzosos ya, que estamos sufriendo de corrupción. Y dijo también que no, pero ahí había un añadido, que es que sabía que al final saldría su marido. Y ya ha salido su marido también en los casos de corrupción de la Junta de Andalucía. Dijo también que no. Y a los 5 minutos de romper el pacto, convoca esa misma mañana una comisión y blinda, protege, esconde bajo la llave del Parlamento a los consejeros del PP y del PSOE para que nadie los pueda investigar. A los 5 minutos de salir Izquierda Unida del Gobierno, vuelve a pactar con el PP para blindar a Griñán, a Chávez y a otros pocos consejeros que están también salpicados en casos de corrupción porque son los responsables de controlar los dineros públicos y no los han controlado. Estas, compañeros y compañeras, son las razones que han obligado, que han hecho que Susana rompa el pacto. No es la inestabilidad. No. Sí. Marina lo ha dicho perfectamente. Si 20 días antes le habíamos aprobado un presupuesto de 30.000 millones
¿Sabéis lo que son 30.000 millones? Pues le habíamos aprobado el presupuesto 20 días antes para que hiciera lo que quisiera con Andalucía. ¡Qué inestabilidad! Vosotros os imagináis que yo aquí ahora como alcalde dijera, me voy porque no... Pero bueno, vamos a ver, si te hemos aprobado un presupuesto hace 20 días, ¿qué es lo que garantiza que tú lleves a cabo las políticas que quieres llevar? No era la inestabilidad, era lógicamente que le pusimos contra la espada y la pared, contra la espada de los poderosos que le pinchaban y le susurraban, no escuches a los locos de Izquierda Unida, y contra la espada de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que con la fuerza que teníamos en ese momento, la que nos habían dado los votos, les exigimos simplemente cumplir un pacto que habíamos firmado. Cumplir un pacto que habíamos firmado. Por tanto, estas son las razones. Ha disuelto por ello el Parlamento un año antes y ha convocado unas elecciones con la indecencia de quien no cumple lo pactado, mientras se le sigue llenando la boca de izquierdismo. Izquierdismo que abandona a los 5 minutos de contar la vota, 2 votos. Primero, mucha izquierda y cuando gobierno, otra vez políticas de derecha. Pero desgraciadamente tenemos que reconocer, yo lo he hecho en alguna que otra ocasión, que todo esto lo hace con los votos de los andaluces y las andaluzas. Y que una vez más hay muchísimos compañeros y compañeras que siguen confiando en un partido, el Partido Socialista, que nos ha traicionado una y otra vez. Y ya son 30. Porque tendremos que pensar algún día, mirarnos de verdad todos a los ojos y mirar a la gente que nos están viendo por la televisión y que no vienen a estos actos y preguntarnos. ¿A alguien habrá que responsabilizar de que Andalucía ocupe la tasa más alta de paro de la comunidad, perdón, de España y una de las más altas de la Comunidad Económica Europea? ¿A alguien habrá que responsabilizar de que en Andalucía el paro juvenil ronde el 50%? Esas cifras no se aguantan. El 50% de nuestros jóvenes están en paro. Y el resto están mendigando 20 días de plan de joven o 25 para una amplísima minoría. ¿A alguien habrá que responsabilizar también de que en Andalucía cerca de 3 millones y medio de personas se encuentren en el umbral de la pobreza? Sí, sí, es que estamos bien, es que estamos mejor que hace 40 años, evidentemente. Que estamos mejor que hace 40 años, pero estamos en el umbral de la pobreza en muchísimas familias de Andalucía. Lo dice Cáritas, lo dice Intermón, lo dice cualquier organismo, en el umbral de la pobreza, que es no tener lo mínimo. ¿Quiénes han sido también los responsables de que en Andalucía tengamos una renta per cápita de 17.000 euros, quién la tiene, frente a los 25 que es la media en el resto de las comunidades españolas después de 30 años de gobierno socialista? ¿Y a quién responsabilizamos también de que la brecha salarial, es decir, la diferencia que hay entre el 20% de los más ricos y el 20% de los más pobres, se haya multiplicado por 7? ¿O no hay responsables de estas cosas? ¿O esto es un ciclón o un designio divino? ¿O es que los andaluces estamos obligados a vivir siempre así porque eso es así? ¿A nadie responsabilizamos de estas políticas que nos han llevado a donde estamos? Esta y no otras son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando vayamos a votar, porque los responsables de esta situación tienen nombre y apellido. Quienes nos han llevado a este sufrimiento y a esta falta de esperanza tienen nombre y apellido, y no pueden venir de nuevo ahora, no puede ser. Susana Díaz lleva en el aparato del partido 30 años, de 40 y tantos que tendrá, toda la vida, no ha hecho otra cosa. Y además ha sido presidenta sin los votos de nadie. Ha heredado la política corrupta de Griñán y de Chávez a dedo, como la princesa de España o el príncipe, no sé quién es. ¿Pero esto qué es? Y ahora viene de nuevo hablando de que va a invertir en dependencia, de que va a invertir en educación, de que va a poner en marcha otro plan de empleo que ha dado en Pedrera, por ejemplo, trabajo de un mes, de 40 días, a 70 jóvenes de 900 que tenemos. Pero bueno, ya está bien de faltarnos el respeto y de engañarnos, pero ya está bien también de que nos lo creamos, compañeros y compañeras. Ya está bien también de que nos lo creamos, porque no es una persona nueva. ¿Qué viene a inventar ahora Susana Díaz y el PSOE? ¿Vamos a seguir creyéndonos los cantos de sirena, viendo la realidad de nuestros pueblos, nuestros jóvenes abandonados, la gente en la inmigración, los trabajadores sin empleo, la escuela del paro, Cáritas trabajando, Cruz Roja trabajando?
Y vamos a seguir creyendo otra vez que después de 30 años van a cambiar esto. Tenemos que reflexionar, compañero, con tranquilidad. Tenemos que reflexionar y convencer también a nuestros vecinos y a nuestros amigos que no es posible que confiemos otra vez en la misma gente. Que tenemos que confiar en los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, porque lo hemos demostrado. Porque no es posible cambiar nada sin los votos. Sin los votos no se puede cambiar nada. Izquierda Unida, con el 11% de los votos y 12 diputados de 109 y 3 consejeros, ha hecho lo que ha podido en el Parlamento. Posiblemente haya cometido errores, pero con toda seguridad ha tenido muchísimos aciertos que antes o después tendremos que reconocer todos, con toda seguridad. En Pedrera, por ejemplo, gobernamos con el 55% de los votos y a pesar de las limitaciones que tiene un ayuntamiento pequeño, hemos hecho y estamos haciendo todo lo humanamente posible para demostrar que otra política no solo es posible, sino que es prioritaria y fundamental. Hace falta otra política y junto a la gestión municipal hemos estado en las movilizaciones porque estamos convencidos, y Marina también lo ha dicho muy bien, que es problema de voluntad, no es problema de dinero, es problema de voluntad. Y en este momento crucial hay que poner en el centro de las políticas al ser humano, a las personas. Y no podemos abandonar a los dependientes porque el gobierno quiere recortar. Y si hay que gestionar desde lo público los dependientes, los gestionamos. Y ponemos dinero de nuestro presupuesto municipal para que siga gestionándose. Y atendemos a los dependientes. Y ofrecemos comida a domicilio para quien no tiene medios. Y ayudamos a las escuelas y a los centros culturales y a las asociaciones. Y ponemos dinero de nuestro presupuesto para un plan de empleo corto, insuficiente, pero lo ponemos en lo alto de la mesa para salvar la escasez que nos está sometiendo últimamente el Gobierno central. Compañeros y compañeras, el próximo día 22 hay que llenar las urnas con votos de nuestro candidato, Antonio Maillo, un hombre que, como Marina, habla también con el corazón, un hombre que tiene clarísimo que la única alternativa a este sinsentido es la política de izquierda. Un hombre cercano, al que hemos tenido aquí cada vez que lo hemos necesitado, explicándonos primero en su condición de director general de Administración Local cómo iba a afectar esa ley transgresora del régimen local y después en algunas que otras ocasiones. Porque necesitamos además un Parlamento con hombres y mujeres de izquierda que pongan en práctica esas medidas que ha frenado Susana Díaz a indicación de los grandes banqueros y de los grandes empresarios y de los grandes terratenientes. Pero también, ¿por qué lo vamos a negar? Necesitamos llenar la urna con votos de Izquierda Unida porque necesitamos que con vuestros votos refrendéis un trabajo municipal que están haciendo muchísimos compañeros y compañeras en las alcaldías de sus pueblos. No tiene sentido, no es entendible que la gente nos encomienden, nos ordenen y nos faculten para que gestionemos lo local y después le den los votos a partidos que nos están engañando una y otra vez. No tiene sentido que saquemos 1.800 votos en Pedrera y en las autonómicas saquemos 1.000. No puede ser. Tenemos que doblar los votos y tenemos que colocar en las instituciones a la gente que queremos que nos sigan gestionando lo local, lo autonómico y lo nacional. Ese es el reto que tenemos el día 22. Y yo sé que lo vamos a conseguir, porque es verdad que independientemente de las encuestas, que están manipuladas, tergiversadas y que las hace quien las encarga a gusto de quien se las encarga, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la calle y en los actos. El acto de Sevilla fue fundamental, pero también el ambiente de los pueblos es fundamental. Y porque partimos además con el engaño continuado de 30 años de Partido Socialista y la descarada actitud de la gente del Partido Popular. Muchísimas gracias y a ganar el día 22.
Bueno, para cerrar este acto, que da el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Pedrera de las elecciones andaluzas, tenemos con nosotros al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Un hombre que desde su nombramiento como coordinador ha conseguido incrementar el voto de Izquierda Unida en todos los procesos electorales. Él, junto a nuestro compañero Alberto Garzón, han sido los primeros diputados en renunciar al plan de pensiones privado que firman todos y cada uno de los diputados del Congreso cuando toman posesión, porque creen que los parlamentarios, los diputados, tienen que tener el mismo régimen de pensiones que el resto de los ciudadanos. Ha llevado al Congreso un programa contra los recortes con 100 propuestas, entre los que se encuentra la banca pública, la creación de más de 1 millón de empleos, la lucha contra el fraude fiscal, las mejoras en dependencia, más inversión en sanidad y en educación, la reducción del IVA, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la rehabilitación de vivienda, los programas de formación, el fomento de la agricultura y la ganadería, el plan de soberanía alimentaria o la limitación de los altos sueldos, entre otras cosas. Cayo Lara ha sabido defender con coherencia y con honradez la voz de la izquierda en el Congreso. Ha optado siempre por la unidad de la izquierda en estos últimos tiempos y, además, en un acto que le honra, ha sabido dejar paso a la savia nueva, que será la encargada de seguir generando ilusión en el proyecto que Izquierda Unida representa como fuerza fundamental para transformar nuestra sociedad. Cayo Lara. Comentaba con Antonio que parece que hay una dicotomía en el pueblo, en la historia. Si el santo era San Sebastián o era San Antonio de Padua. Y cuando hemos leído algo de San Antonio de Padua, pues estaba en contra de la usura. Y como el alcalde se llama Antonio y está en contra de la usura, yo me inclino porque era San Antonio de Padua, si existió algún santo, porque seguro que hoy había estado en contra de la usura de los bancos y había estado con la gente trabajadora. Yo soy un campesino sin tierras. He trabajado 24 años en mi vida en el campo. Y hace unos días visitaba a un compañero, a un jornalero de un pueblo de Castilla-La Mancha, ya muy mayor. Se llama Molina. Y con aquel compañero firmábamos en 1977 el primer convenio de los jornaleros del campo de mi tierra. Yo a mi izquierda, y no políticamente precisamente, tenía sentado a un gran empresario de la tierra y este de vez en cuando se abría la chaqueta y nos enseñaba la pistola que llevaba en la sobaquera. Digo esto en honor de toda la gente que ha luchado a lo largo de la historia para que tuviéramos convenios también en el campo y en todos los sectores de la economía. No vinieron gratis, no cayeron del cielo, cayeron de la lucha de mucha gente. Y Molina me decía el otro día que toda su vida había estado trabajando las tierras con sus manos y no tenía ni una pequeña parcela de tierra. Y yo me acordaba de la Ley Integral de Agricultura de Andalucía, que no va más allá porque el poder que tenemos es el que tenemos. Mi pueblo hace muchos años en la República, mi pueblo tiene 3.000 propiedades de tierra, 3.000 propietarios. Y en el tiempo de la República se expropiaron 14 fincas, improductivas la mayoría y de grandes propietarios de tierra. Nunca se le tocó por parte de la República la tierra a los agricultores y a la gente que vivía dignamente de su trabajo. Y eso se quedó ahí en la cultura de la tierra. Pero cuando hablamos de la Ley Integral de Agricultura, se están hablando de esas 20.000 hectáreas que está diciendo Antonio, y que si tenemos un poquito más poder en el Parlamento de Andalucía, no es que quepa duda que serán manos de jornaleros de esta Andalucía los que estarán en esa tierra con un proceso de desarrollo industrial y algunos podrán empezar a decir que están tocando ya su tierra con las manos. Hay que caminar hacia adelante, pero hay que caminar con poder y el poder nos lo da el pueblo. Y estamos en esa historia.
Y estamos en más historias que voy a intentar explicar después. Ayer, quiero hacer un paréntesis, fue el día, hoy es el día de la mujer trabajadora y ayer fue la víspera. Y ayer vinieron mujeres trabajadoras a Andalucía. María Dolores de Cospedal dijo hace 3 años que ella representaba al Partido de los Trabajadores, lo recordaréis. Fátima Báñez también vino ayer, la ministra de Empleo. Y Fátima Báñez, que venía a conmemorar el día, la víspera del Día de la Mujer Trabajadora, es, entre otros, la impulsora de la reforma laboral que ha despedido a más mujeres en este país en toda la historia de la democracia. Así no se puede defender a la mujer trabajadora. María Dolores de Cospedal, que es la presidenta de mi comunidad autónoma, es la que ha contribuido, porque es la secretaria general del Partido Popular, es la que ha contribuido a bajar los salarios en España y tenerlos un 11% de media más bajos que cuando empezó la crisis. Que tengamos un tercio de salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, de 648 euros. María Dolores de Cospedal es la persona, es la mujer que ha posibilitado con su política que la brecha salarial entre los hombres y las mujeres sea mayor. Una mujer en el mismo trabajo tiene que trabajar 67 días más al año en muchos sectores para tener igual de salario que los hombres. Y María Dolores de Cospedal es la reina de los recortes de Castilla-La Mancha. Es la persona que ha recortado más a la ley de dependencia y ha afectado negativamente a muchas mujeres que son las que más estaban trabajando cuidando a los mayores con la ley de dependencia. Por tanto, estos no son ejemplos de gente que defiende a la mujer el Día de la Mujer Trabajadora. Y Rajoy, el jefe máximo del PP, ayer, anteayer, también eligió a 2 candidatas para Madrid, una para la Comunidad de Madrid y otra para el Ayuntamiento de Madrid. A Esperanza Aguirre, la bruja Averías de la derechona española, la eligió como candidata al Ayuntamiento de Madrid, y a la delegada del Gobierno, a Cristina Cifuentes, la eligió como candidata a la presidencia de la comunidad. Y Cristina Cifuentes es la que está aplicando la ley Mordaza en Madrid cada vez que la gente se manifiesta en defensa de sus derechos. Por tanto, estas son la representación genuina de las mujeres del Partido Popular, que no pueden defender el Día de la Mujer Trabajadora, sino el Día de las Mujeres que explotan con sus políticas a las mujeres trabajadoras de nuestro país. Somos la izquierda, no nos escondemos. Yo no me voy a cambiar la chaqueta o intentar confundir a tantos años de mi vida si soy de izquierdas medio pensionista o de izquierdas y de derechas, porque no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y nosotros somos la izquierda que hemos estado planteándonos la lucha contra las políticas de Zapatero y de Rajoy. Somos la izquierda que hemos estado en la calle y en las instituciones, sí. Hemos estado en la calle frente a los recortes de Zapatero, frente a la reforma laboral de Zapatero, en la huelga general, frente al pensionazo de Zapatero, frente a la modificación del 135 de la Constitución que facilitaba y dice y garantiza que se le paga a los bancos, a los acreedores, la deuda y los intereses antes que el pan de nuestro pueblo. Hemos estado cuestionando las políticas de paro que ha creado el gobierno de Zapatero. Hemos estado cuestionando y enfrente y manifestándonos y protestando frente a los 200.000 desahucios que aplicaron los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero. 200.000. Somos la izquierda que hemos estado frente a las políticas de salvar a la banca y no salvar a las personas. Y todas esas políticas de Zapatero llevaron a casi 11 millones de personas en este país, y no hay tantos empresarios en este país,
11 millones de personas a votar al Partido Popular para que ganara con mayoría absoluta aplastante de 186 diputados. Y desde el primer día que llegó el PP al gobierno, somos la izquierda, que hemos estado frente a los recortes de Rajoy, frente a la reforma laboral de Rajoy, la más dura de toda la etapa democrática, frente al pensionazo de Rajoy, frente a la amnistía fiscal de Montoro que les hizo a los grandes defraudadores de este país, que les facilitó que pagaran un cómodo 3% después de haber organizado un fraude inmenso de 40.000 millones que se habían llevado a cuentas de Suiza. Somos los que estuvimos frente al banco malo de Rajoy, que quiere decir que las viviendas que le quitan a las criaturas se meten en el banco malo y se están comprando por los fondos buitre a precio de saldo a costa del sufrimiento de la gente. Somos los mismos, somos la izquierda que hemos estado frente a Rajoy, que también ha salvado a los bancos. Somos la izquierda que hemos estado frente a los desahucios de Rajoy, que ha desahuciado también a más de 200.000 familias de sus casas. Somos la izquierda que hemos estado frente al rescate de las autopistas de peaje, que cuando no son negocio para los empresarios porque no pasan coches, el Estado va por ellas y las pagamos con el sufrimiento y los recortes de las políticas sociales en nuestro país. Somos la izquierda que estuvimos frente a la LONCE porque no queremos una ley clasista, mercantilista, elitista y confesional, porque queremos una ley donde los hijos de los trabajadores puedan estudiar en las universidades en las mismas condiciones que los hijos de las clases acomodadas, porque tenemos derecho. Somos los mismos que defendemos el derecho de la mujer a decidir con su cuerpo su maternidad. Y somos los mismos y las mismas que hemos estado y estaremos protestando en la calle y en los parlamentos frente a la ley mordaza, la ley represiva de esta derecha dura que tenemos en el gobierno, porque los problemas sociales de la gente no se resuelven, nunca se han resuelto con represión, sino que se han resuelto yendo a la raíz de los problemas y resolviendo que la gente no tengamos que salir a la calle y a la calle salgamos solamente a pasear, porque eso es de verdad lo que nos apetece de salir. Y cuando salimos a las manifestaciones o a las huelgas, lo hacemos por necesidad, porque hay causa justa y porque se adoptan medidas que atacan los derechos laborales, sociales, políticos y civiles que hemos conquistado a lo largo de los años la clase trabajadora, la izquierda y la mayoría de este país de gente comprometida. Esa izquierda somos. No somos otra izquierda. Somos la izquierda de los principios. Yo no soy medio republicano o medio monárquico, porque eso no es posible. Yo soy republicano, porque vengo de tradición y de la cultura republicana, porque creo en la República Democrática. Yo no puedo decir que ni republicano ni monárquico, que ya veremos lo que decide la gente mañana. Somos gente de principios. Y hay que mantener los principios, y nosotros vamos a mantener los principios de izquierdas. No somos como los de Groucho Marx. Groucho Marx te dice, aquí tengo unos principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros. Nosotros solo tenemos unos, somos la gente de izquierdas. Y somos la gente que vamos a seguir manteniendo esos principios, que son los principios de la clase trabajadora, que no son otros principios. Nosotros no podemos venir a engañar a la gente, porque cuando se establece un convenio hay partes, y hay una parte que recibe y hay otra parte que no quiere dar, y hay clases sociales. ¿Cómo no va a haber derecha y izquierda? ¿Cómo nos pueden decir a estas alturas que ni de izquierdas ni de derechas? Nos quieren meter un lío en la cabeza que nos van a terminar por quitar la ideología, por quitarnos la conciencia de clase, por el que este es un problema de que todos somos iguales. No, esta sociedad tiene clases sociales. Y lo saben hasta los alcaldes y nuestras alcaldesas y concejales cuando tienen que gobernar. Y sabemos cuando hay contradicción de intereses, que hay que tomar partido, que hay que tomar opción, que no vale decir ya veremos, porque hay clases sociales. Y lo ha descrito perfectamente Marina en la intervención extraordinaria que ha hecho esta mañana aquí, totalmente clarificadora. Por tanto, somos la gente de los principios, somos la gente de los principios de Dolores Ibarruri,
Dolores Ibarruri, cuando fue parlamentaria hace ya muchos años en este país, fue la mujer que se fue a la puerta de las casas que iban a echar la policía a la gente a decirle que ella, como diputada del pueblo, no iba a permitir que echaran a la gente a la calle a los policías, que cómo tenían tan poca vergüenza de cumplir unas órdenes tan injustas contra la gente que iban a desahuciar de sus casas. Hoy, 40 o 50 años después, 60 años después, lo están haciendo los de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero venimos de ahí. Son nuestros orígenes, somos los de los principios de Miguel Hernández, de la generación del 27, es decir, de toda la gente que ha luchado a lo largo de la vida. Mantener los principios es fundamental. Aunque algún día de la historia, en un momento, se sea poquitos, en 1931, porque hubo gente que mantuvieron los principios, las mujeres consiguieron votar por vez primera en la historia de España y que su voto valiera igual que el voto de los hombres. Y si no hubiera habido gente con principios que hubiera mantenido aquello, aquella conquista no se hubiera conseguido nunca. Por eso hay que mantener los principios, aunque a veces los principios nos impidan que tengamos algunos votos más de gente que, si dejáramos los principios a un lado, nos podía dar los votos. Esto es fundamental, porque es lo que forma parte de la palabra izquierda. Yo el otro día, por relajar un poco el tono, fui a la fábrica de John Deere. 1.161 trabajadores. Les meten un ERTE de 6 meses. Están Getafe. Los quieren dejar 6 meses fuera y 6 meses que trabajen. Y cuando me fui a poner los zapatos para entrar en la fábrica, porque es una fábrica de alto peligro y hay que ir muy bien, con buena vestimenta y zapatos, pues parecían iguales los zapatos, pero pregunté y dije, ¿esto vale cada uno para cada pie? Y dice, no, uno es del pie izquierdo y el otro es del pie derecho. ¿Os imagináis que os pusierais un zapato en vuestra casa y os pusierais el del pie derecho en el izquierdo y al revés? Y vamos a ir por la calle como patos mareados, porque la izquierda está ahí y la derecha está ahí. Y este, si queréis, es una ironía clara y concreta, ¿no? Somos la izquierda que hemos denunciado la corrupción en Madrid y en Andalucía. Y que nadie nos cuente otra milonga, ¿eh? Y si hemos tenido algún corrupto en esta fila, somos la izquierda que lo ha limpiado. Que no se lo olvida a nadie, porque luego se cuentan muchas cosas. Somos la izquierda que denunciamos en las cajas, que queríamos saber quién había saqueado las cajas y cuántos habían llevado. Y queríamos verle las caras, todavía no se las hemos visto, ¿eh? El PP negó 7 veces la comisión de investigación para saber quién había saqueado las cajas de este país. Somos la izquierda que denunciamos con una querella criminal a Bárcenas, Partido Popular. Está todavía pendiente de instruirse el expediente ese, porque el que ha salido ahora es el de la Gürtel. Los 40 principales que han metido ahora, que llevan al banquillo, son los de la Gürtel. Todavía sigue pendiente la querella criminal de Bárcenas, Partido Popular. Somos la misma que denunciamos los ERES en Andalucía. A mí, por los tuits, me meten tuits y me dicen, vosotros sois los de los ERES de Andalucía. No. Un poco de seriedad. Nosotros somos los que posibilitamos, por nuestra presencia en el gobierno, que se hiciera una comisión de investigación, que sacó unas conclusiones, que vetó una parte de las conclusiones el PP y el PSOE en el Parlamento de Andalucía, y que después esas conclusiones las cogió la jueza, y con esas conclusiones se está empurando a mucha gente. Pero esa fue la acción de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. Y es esta misma Izquierda Unida la que ha dicho de crear una comisión de investigación sobre los cursos de formación, y qué casualidad, ahora es cuando se ha disuelto el gobierno y Susana ha dejado debajo de las alfombras investigar los cursos de formación. Por tanto, somos la izquierda que estamos contra la corrupción, porque en la izquierda no cabe la corrupción. Corromperse es enriquecerse, y el que se quiera enriquecer, que se vaya a otra parte, porque nosotros defendemos una sociedad de iguales, una sociedad de justicia, de fraternidad, y el que se corrompe en la izquierda sencillamente se desclasa, no quiere formar parte de la mayoría social, de la clase trabajadora, quiere formar parte de los ricos, y eso no cogen entre nosotros. Por tanto, en nuestro propio ADN está contrario al planteamiento de la corrupción, y quien lo haga, nuestros compañeros y compañeras que se podrán equivocar en la gestión y en la política y podrán meter la pata, pero no van a meter la mano, y quien meta la mano alguna vez tendrá que responder por ello ante esta organización y ante los tribunales, sin ninguna duda. Y tal vez por algunas de estas cosas somos la izquierda que le molesta al poder.
Somos la izquierda que le molesta al poder. Yo no creo en que lo de Susana Díaz haya sido un tema de ambición personal. Que a lo mejor también lo tiene. Ya se ha dicho aquí algunas cosas. Lo de Susana Díaz tiene mucho más fondo. Aquí se está jugando el gobierno de España. En estas elecciones, No solo en Andalucía. Se juega qué va a pasar en España en noviembre. Y de lo que pase en Andalucía va a tener mucho que ver las elecciones autonómicas y municipales, y va a tener mucho que ver especialmente las elecciones generales, autonómicas en otros puntos de España y las generales en el Estado español. Porque el bipartidismo que hemos conocido hasta ahora ya no va a ser igual. Eso no va a ser ya así. Va a ser de otra manera. Hay una influencia más importante de la izquierda, aunque están intentando machacar por todos los puntos que pueden. Alguien hablaba de las encuestas. Y están machacándonos. Nos están en una campaña psicológica terrorífica, porque nos quieren meter en la cabeza que aquí tienen que ser otros los que caminen. Y en ese sentido, ¿por qué le molestamos al poder? Se ha dicho, y lo voy a repetir, cuando se hizo la ley de derecho a la vivienda, ¿a quién le molestó? A la banca. Porque la ley era expropiarle por 3 años el uso a la banca de las viviendas, pagándole incluso una cantidad. No era una ley tan revolucionaria, pero era una ley importante, porque lo importante era no echar a la gente de su casa. ¿Quién movió los hilos? La banca. Y Rajoy, que es el mando a distancia de la banca, hizo el recurso al Tribunal Constitucional y paró la esperanza de la Junta de Andalucía y de nuestro grupo y de la gente andaluza, y siguieron desahuciando a la gente de su casa. La segunda es la banca pública. Hemos dicho que queremos hacer una banca pública y había que aplicarla, porque, como ha dicho Antonio, lo único que le hemos exigido al PSOE es que cumpla con lo que acordamos en la mesa de negociaciones de las 30 leyes y las 256 medidas. Y cuando hemos dicho que queremos hacer una banca pública, eso son palabras mayores, porque tocamos a los intereses del poder. Hombre, esta gente de Izquierda Unida, que me vengan ahora a tocar las narices con una banca pública, yo banquero, y que hemos conseguido chuparnos el 50% del ahorro de las cajas, que las hemos eliminado de un plumazo en el país, y ahora que tengo todo el dinero de este país en mis bancos, me vienen estos de Andalucía, de la izquierda, a decir que me van a poner una banca pública para que le den crédito barato y compitan conmigo a los autónomos y a los pequeños empresarios que quieren hacer alguna actividad. ¿Pero qué se han creído estos de Izquierda Unida del Parlamento de Andalucía? Susana, que eso no puede ser, que hay que disolver el gobierno, que hay que disolver el Parlamento, convoca elecciones, que a esta gente no la tenemos que quitar del medio porque nos está tocando las narices. Ese es el problema de fondo, el poder, que hemos tocado el poder. ¿Y sabéis por qué le preocupamos al poder? Porque lo que decimos lo hacemos, porque no somos una fuerza difusa, porque somos una gente de compromiso, una fuerza de gente de convicciones, que venimos de muy lejos y queremos ir más lejos todavía. Y no les interesa que tener una fuerza de la izquierda organizada en España. Por eso el poder, a través de distintos medios, apoya a otras fuerzas políticas en este país. ¿O es que no lo estamos viendo? Porque nosotros le preocupamos al poder. Y el poder, en el fondo, ¿qué está jugando? Está jugando a que nosotros bajemos, a que tengamos menos confianza de la gente, a que tengamos menos poder para que no le podamos tocar las narices al poder. Y en última instancia, están jugando desde el poder, presionando al gobierno del PSOE de Andalucía y a sectores del PSOE de Madrid, le están presionando para conseguir en España en el mes de noviembre un pacto de gran coalición entre el PP y el PSOE que impida que podamos hacer políticas por la izquierda en este país, por el crecimiento de la izquierda. Eso es lo que está detrás. Y eso es lo que tenemos que ver. Aquí es donde se está jugando el partido de primera división. Y por tanto, hay que ir a nuestra identidad, a nuestros principios, a ser quien somos, saber quiénes somos, saber dónde están los problemas y saber que seguimos siendo una fuerza política de elaboración colectiva de las alternativas a los problemas que tiene nuestra clase, que tiene la mayoría social. Y en eso vamos a continuar. Y como tenemos alternativas, seguimos en la calle y en las instituciones. Y le hemos presentado al gobierno una iniciativa para que este año no le pidan ninguna peonada a la gente para que tenga la ayuda, porque hay una mala cosecha de olivar, está justificada. Y lo que hemos dicho, que en lugar de las 20 que aprobó el Consejo de Ministros, que las pongan en peonadas cero este año.
Y vamos a discutir ese tema en el Parlamento y vamos a ver qué es lo que dice Rajoy, ese que miente tanto. Por cierto, seguro que algunos y algunas ya os habéis fijado, cada vez que miente cuca el ojo izquierdo. Fijaros bien, algunos habéis dado cuenta cuando lo veis en la televisión. Vamos a ver qué nos dice, porque ¿sabéis cuánto dinero se gasta en lo que tiene que ver con el subsidio agrario? Tanto que cacarean que se gasta mucho dinero en el subsidio agrario, 700 millones de euros en todo el subsidio agrario. ¿Sabéis eso cuánto es? Eso es lo que pagamos de intereses por la deuda pública de este país en 7 días. Cada día, Antonio, pagamos 100 millones de euros de intereses, 36 mil millones de euros este año, y eso es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Y estamos pagando esos intereses, que es una estafa, porque son intereses que estamos pagando por una deuda y unos intereses que son consecuencia de una política especulativa del Banco Central Europeo, que no le compraba deuda a los estados, que le daba, sin embargo, dinero a los bancos para que al 1% para que compraran deuda a los estados al 5%, y fruto de ese diferencial, que es la usura de San Antonio de Padua, que es la usura pura y dura, es por la que estamos pagando 36 mil millones de euros. Y si plantáramos cara, y nosotros lo planteamos, y hay que plantar cara a no pagar esos intereses, habrá que pagarles el principal a los acreedores. Habrá que hacer una reestructuración de deuda, habrá que ver qué deuda es ilegítima, pero en todo caso los intereses, 36 mil millones, hay que plantar cara. Y si eso somos capaces de dejarlo de pagar, con eso se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo en este país de manera inmediata. Y eso sí resuelve el problema económico y el problema de paro de tantas criaturas como tenemos en nuestro país. Eso sí lo resuelve y lo podemos hacer. Voy a ir concluyendo. La apuesta por Izquierda Unida hay que hacerla una vez más, porque es la apuesta por nosotros y nosotras, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por nuestros deseos, por nuestra esperanza. Y hay que hacerla y tenemos proyecto de gobierno. Tenemos proyecto de gobierno. Otros todavía lo andan haciendo. Y no se puede ir a unas elecciones sin un proyecto de gobierno. A la gente podemos venir un encantador de serpientes, haceros un discurso maravilloso, moveros el corazón, la ilusión y llevarnos a votar, pero es que al día siguiente hay que gobernar. Y eso lo sabéis los que estáis aquí, concejales y alcaldes. Y gobernar ya no le puede decir, vuelvo usted pasado mañana, es que usted me prometió esto, ah, no, pero es que no es posible ahora, no. Hay que ser serios en la política. Y a la gente hay que hacerle las promesas que se pueden cumplir. Y si no se pueden cumplir, hay que salir a darle muchas explicaciones a la gente para explicar si es que le engañaste o es que te pasaste de frenada a la hora de hacer propuestas, porque es fácil regalarnos los oídos. Y nosotros tenemos un programa serio que está elaborado, pero que no lo hemos elaborado hace 4 días, que es el programa de gobierno con el que estuvimos en las elecciones anteriores, que no se ha cumplido porque el PSOE ha roto el gobierno, que es el programa de gobierno que se va alimentando cada día con las iniciativas que van saliendo, con la lectura de la realidad concreta de la gente. Y por tanto tenemos programa y tenemos gente que ya ha demostrado, ya ha pasado la prueba del algodón, que puede gobernar, que ha estado en el gobierno, porque hay que gobernar, ¿eh? Que no se le olvide a nadie, con quién ya se verá. Pero al día siguiente, un ayuntamiento, una comunidad, un país, hay que gobernarlo al día siguiente de ganar las elecciones. Y yo quiero que lo gobierne la gente, que ponga el boletín oficial del Estado al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social, y no de los empresarios que se aprovecharon con la reforma laboral y de los que están expoliando y se llevan el dinero de este país a Suiza. Yo quiero ponerlo a base del primero. Y hay que hacerlo. Pero hay que gobernar. Pero hay que gobernar, no vale decir conmigo no va, me saco el cuello y me voy, pero hay que gobernar sobre lo concreto, claro, no sobre cualquier cosa. Y lo concreto son las medidas que vamos a aplicar al día siguiente. Y tenemos un gran presidente, Maillo sería un gran presidente para esta Andalucía. Y si los andaluces quieren, debería estar de presidente de esta Junta de Andalucía. Las cosas no serían como son con Susana, porque además detrás tenemos una organización. Tenemos la gente anónima, la gente de los pueblos organizada, la gente que trabaja y que lleva trabajando un día sí y otro también,
de manera altruista, con una idea en la cabeza, la sociedad más justa y más igualitaria, una organización potente, una organización que tiene que respaldar la acción del gobierno, porque tú puedes llegar al gobierno y estar en el gobierno, pero cuando te metas con el poder, cuando adoptes medidas que de verdad confrontes con las políticas neoliberales, con ese poder inmenso que hay en la Unión Europea, con ese poder inmenso que tienen los poderes financieros en este país, cuando hagas medidas que confrontes con ellos, que les perjudiques, y hay que hacerlas sin ninguna duda, te van a intentar reventar el gobierno. Y cuando eso intenten hacerlo, tiene que haber un pueblo organizado que salga a la calle a defender las acciones de un gobierno que toma leyes y decisiones en favor de los trabajadores y de la gente organizada. Ese es el poder de una organización. Esa es la organización. Y tiene que ser una organización con principios, porque sin principios no hay transformación. Y la transformación en este país solo puede venir por la izquierda, no puede venir por ninguna otra parte. Derecha ya llevamos a lo largo de la historia las políticas neoliberales con más o menos derechas o políticas de derechas en los gobiernos. Y hay que apostar por qué. Hay que apostar por el empleo, que es el primer problema que tenemos los ciudadanos, los trabajadores, cuando nos levantamos por la mañana. El primero es el empleo. Por tanto, la apuesta tiene que ser número uno el empleo. Y hay que dedicar toda la inteligencia y todos los recursos a hacer políticas por el empleo. Y la segunda es la exclusión social. Un plan contra la pobreza de manera inmediata, porque no puede ser que en un país como España, donde tenemos más riqueza que hemos tenido nunca, tengamos más exclusión que en ningún periodo de la etapa democrática. Eso no se sostiene. Solo se sostiene si ha habido una desigualdad y si ha crecido el número de pobres como ha crecido y ha crecido el número de ricos. Tenemos que apostar contra la exclusión, por tanto. Hay que apostar contra los salarios bajos. Este país no levantará cabeza si no se incrementan los salarios. Y dice el gobierno, eso no es cosa mía, lo dice Rajoy, cuca el ojo cuando dice eso porque sabe que está mintiendo. Sí es del gobierno, porque si el gobierno sube el salario mínimo interprofesional, en lugar de estar en 648 euros, lo sube arriba, nosotros proponemos entre 758 y 1.100 en el periodo legislativo, y lo sube, los empresarios cuando hagan contratos no tendrán más remedio que ajustar los contratos al salario que dice el gobierno, y subirán todos los salarios en España. Francia lo tiene en 1.465 el salario mínimo y Francia no es tantas veces más rica que España. Y si suben los salarios, ¿qué pasa? Pues pasa que la gente tenemos más poder adquisitivo para comprar, que los comerciantes venden más, que las pequeñas empresas producen más, que se mueve la economía y que socialmente este país es más justo. Esto lo hicieron los americanos en 1929 cuando la Gran Depresión, que se hundía Estados Unidos, y decidieron que había que subir los salarios y potenciar a los sindicatos y salieron de la Gran Depresión del 29 y no eran marxistas los que lo hicieron. Lo hizo gente con concepciones neoliberales de la historia. Por tanto, hay que subir los salarios en España porque no se puede aguantar la situación. ¿Cuándo hemos conocido nosotros una historia de conocer a muchos trabajadores pobres con contrato? Porque siempre que hemos tenido un contrato, pues el contrato nos permitía comer, vestir, que nuestros hijos estudiaran, tener un pequeño cochecito para desplazarnos o movernos, tener un techo bajo el que refugiarnos. Y ahora hay muchas criaturas en este país, los trabajadores pobres con contrato, que a pesar de que tienen un contrato, tienen que ir a comer a los comedores públicos, al mediodía alguna comida, lo dice Cáritas, no lo decimos nosotros. Por tanto, hay que elevar los salarios en España. Hay que hacer inversiones en la economía productiva. Hay que garantizar la caja de la seguridad social de las pensiones. Y ojo a esto, los pensionistas. Las pensiones ya sabéis por qué las cobramos, ¿no? Decimos que porque hemos cotizado durante toda nuestra vida, hemos tenido más de 15 años de cotizaciones, algunos 35, 40, que para tener, lo sabéis, ¿no? Hemos pagado el cupón. Alguna gente me decía en mi pueblo, de los jornaleros, que se quitaban el pan algunos meses para pagar el cupón de la seguridad social, porque eso era sagrado, porque eso era asegurarnos que la pensión, íbamos a tener una pensión para no morirnos en la miseria de una esquina. Pues ahora cada vez que tocan la caja de la seguridad social están atentando contra las pensiones de este país.
Cada vez que dice Rajoy que hay que bajarle a los empresarios las cotizaciones a la Seguridad Social, está atacando la caja de la Seguridad Social, porque las pensiones las cobramos por la gente que trabaja, por las cotizaciones de los empresarios y las cotizaciones de los trabajadores. De ahí sale el dinero con el que nos pagan las pensiones. Y la caja de la Seguridad Social tiene un agujero de 30.000 millones de euros. Y la pensión de noviembre tuvieron que sacar 8.000 millones del fondo de reserva de la hucha de las pensiones para pagar la pensión a los pensionistas de este país. Por eso, cuando ha dicho Rajoy que hay que bajar a los 500 primeros euros, no cobrarles Seguridad Social, está atacando a las pensiones de este país, a las pensiones públicas de los pensionistas. Y no lo podemos tolerar. Y hay que plantar cara en eso con claridad. Y para todas las políticas que tenemos que hacer, yo sé que hay una pregunta, que enseguida la tenemos en la cabeza. Y que nos dicen, vosotros proponéis muchas medidas, pero ¿con qué dinero lo vais a hacer? Porque sin dinero no se hace política. Se hacen otras cosas y alguna política. Pero la política de verdad hay que hacerla con dinero encima de la mesa. Este alcalde no puede dar trabajo si no tiene recursos. Si no tiene recursos, además ahora que está encorsetada la política municipal con un interventor que dirá no te puedes mover de aquí, si me muevo me cuesta a mí el trabajo, ¿no? La política de Montoro, pues hay que hacerlo con dinero. ¿Hay dinero en España? La respuesta es sí. Cuando alguien nos diga que eso no es verdad, que hacemos demagogia, hay que decirle que en España, no lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Tributaria, se defraudan 80.000 millones de euros. Que Montoro, en la lucha contra el fraude, pilla un 13%. Pero el 87% se sigue defraudando. Y sabemos que hay pequeño fraude, lo sabemos, aquí en los pueblos lo sabemos todos. Pero el fraude gordo viene de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, de la gran banca, de las empresas del IBEX, que son los que están pagando menos impuestos en este país y no están cumpliendo con lo que dice el artículo 31 de la Constitución española. Por tanto, hay que dotar de más medios a la Agencia Tributaria y hay que perseguir a los grandes defraudadores, porque esos nos están atacando a todos, nos están defraudando a todos y están cometiendo un crimen social contra la gente, porque si no pagan los impuestos no tenemos dinero para la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios públicos y, en definitiva, para mantener la parte de la estructura social del Estado. ¿Y hay más dinero? Sí, los 36.000 millones de intereses, vuelvo a decirlo, hay que pelear porque es dinero de la especulación y no nos pueden desangrar de esa manera porque este país no lo puede soportar. Por tanto, sí hay recursos para hacer otras políticas de empleo, para hacer políticas contra la exclusión, para hacer políticas de inversión en la economía productiva, para hacer más transferencia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, sí, pero aquí hay que pagar los impuestos y especialmente los que más ganan y más tienen, tienen que pagar los impuestos porque son los que nos han hecho un boquete en la hacienda pública del Estado. Y eso es fundamental. Por tanto, compañeros y compañeras, sí hay alternativa. Y concluyo con un par de cosas. Este país necesita esperanza y necesita seguridades. Me dicen que es que estamos muy indignados y mucha gente es muy indignada y va a votar a no sé quién porque tenemos mucha indignación. Yo llevo indignado toda mi vida. De vez en cuando me sonrío porque si vives toda la vida indignado sería tremendo la vida, ¿no? Y hay que tomarse también a veces con el humor andaluz la vida en algunos momentos y en algunas etapas, porque si no sería tremendo, ¿no? Acabaríamos en la esquizofrenia. Y llevo indignado, yo tenía el pelo negro cuando ya me empecé a indignar, cuando entré a formar parte de las filas del Partido Comunista y después a comprometerme en la lucha sindical agraria, en la lucha de los jornaleros, en la lucha de la vida, porque la vida es lucha y más cosas, pero es lucha sobre todo. Y llevamos tanto tiempo indignado. Yo quiero ver el socialismo real, el socialismo en libertad. Porque yo tengo una cultura de socialismo en libertad, para que los errores que se han cometido no se cometan en el nuevo modelo que queremos hacer. Y tengo tanta prisa por conseguirlo que sé que me moriré dentro de no sé cuánto tiempo, igual de algún infarto que nos pegue con el Rajoy en algún debate, y no veremos el socialismo a lo mejor. Y tengo prisa, y tenemos prisa. Los viejos roqueros que estamos aquí, que os veo con el pelo blanco y con calvas, y las viejas roqueras que también están aquí, llevamos toda la vida soñando con la sociedad más justa y más igualitaria y luchando por ello. Y los mayores tenemos más prisa para verlo que los jóvenes. Ahora vienen algunos jóvenes que dicen es que hay que hacer la revolución mañana. Pero si yo tengo más ganas, si es que yo lo quiero ver, porque llevo muchos años con esa misma historia, por tanto tendrán las mismas que yo, pero no tienen más porque me queda menos tiempo.
Y por tanto necesitamos esperanza. La esperanza de que pueden cambiar las cosas y seguridades. Por eso del programa serio, por eso de lo sólido, porque a la clase trabajadora no se la puede engañar. ¿Y qué quiere decir que necesitamos seguridades? Pues que los pensionistas, los 9 millones de pensionistas de este país, tienen que tener la seguridad que con un cambio de gobierno van a seguir cobrando las pensiones y las más bajas se van a poder incrementar un poquito más. Y los 3 millones de funcionarios, los médicos que nos cuidan, los enfermeros, las enfermeras que nos cuidan, los profesores que nos educan a nuestros hijos, tienen que tener la seguridad de que van a cobrar su nómina cuando llegue primero de mes. Y los 5,5 millones de parados tienen que tener la esperanza de que van a poder tener algún empleo para poder tener un poco más de dignidad en la vida. Y los 500,000 jóvenes que se han marchado de este país, nuestros hijos que se han ido fuera porque aquí no podían trabajar, tienen que tener un atisbo de esperanza de que un día podrán volver a su país para prestar aquí su fuerza de conocimientos y su esfuerzo. Todo eso son seguridades que le tenemos que dar a la gente. Y la gente lo tiene que tener. Y la gente que va a los comedores públicos y que ha perdido la dignidad, porque le han robado la dignidad, tiene que volver a pensar que no va a tener que ir a un comedor público porque va a poderse ganar con dignidad, con una ayuda del Estado. Lo dice el artículo 41 de la Constitución Española y no se cumple. Una cantidad mínima para que pueda sobrevivir con dignidad y no tener que vivir de la caridad o de la solidaridad por algunos mal entendida. Y no criticamos a todo el voluntariado de este país que está cumpliendo con una función fundamental en la gente y que está quitando mucha hambre a la gente porque el Estado no cumple con sus obligaciones. Por tanto, esperanza y seguridades. Y eso es lo que hay detrás de Izquierda Unida, del Gobierno, del día 22. Así que mucho ánimo a mantener los principios, a que nadie nos quite de la cabeza quién somos, cómo pensamos y hacia dónde caminamos, que no nos cambien la cabeza, porque cada uno tenemos un carnet de identidad y sabemos quién somos, que no nos digan ahora que somos otra cosa o que los principios no valen. ¿Cómo no van a valer si es por lo que llevamos luchando toda la vida? Por tanto, mucho ánimo a crecer en los ayuntamientos, con ayuntamientos por la izquierda, a tener más peso en la izquierda en el Parlamento de esta Andalucía, a poder decidir, que tengamos más capacidad para decidir, para hacer leyes al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social, y que podamos también cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento de España para derogar la reforma laboral, para derogar la LONCE, para derogar la ley Mordaza, para quitarnos de en medio las leyes que nos ha puesto el sistema, el poder financiero, el poder económico, los amigos de Rajoy, y hacer leyes, repito, al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora. Para eso necesitamos más izquierda y hay que conseguirlo, y que no nos líen con las encuestas, la encuesta el día 22, el de las urnas, que no nos coman más el tarro, que somos trabajadores, que somos autónomos, que somos pequeños empresarios, que somos mujeres, que somos gente que sufre cada día y que aspiramos sencillamente a algo sencillo, a tener una sociedad más justa, más igualitaria y donde la riqueza que producimos se reparta con más justicia en nuestro país. Así de sencillo y así de simple. Así que mucho ánimo a las urnas. Vamos a darles a estos una sorpresa el día 22. Igual que cambiamos hace 3 años y paramos a la derecha en Despeñaperros, vamos a parar las políticas neoliberales en Despeñaperros el día 22 en las urnas de esta Andalucía. Así que mucho ánimo, salud y cuando podamos, no os quepa duda que república, porque somos republicanos y republicanas. No one else.